Con estas imágenes, amigos televidentes de Nicaragua y el mundo, impactantes y desgarradoras, iniciamos el micronoticiero de Noticias LPTV correspondiente a este Lunes Santo. Desafortunadamente, Nicaragua continúa en alerta roja. Los sismos no dejan de cesar en el Pacífico de Nicaragua. La noche de ayer, nuevamente la tranquilidad que apenas regresaba para los habitantes de las zonas de Nagarote, Matiares, Los Brasiles, Ciudad Sandino y Managua, se esfumó al sentir un nuevo movimiento telúrico de 5.6 que provocó que varias casas en los barrios de Aquiles Medina y Buen Samaritano se derrumbaran por completo en Los Brasiles. Yo nunca en mi vida había sentido esos temblores tan fuertes. Tengo 40 y pico de años y nunca lo había sentido como lo he sentido ahora. ¿Y usted? Mi casa propia, esta casa es de la muchacha esa. Mi casa propia se cayó allí de la esquina a la media cuadra. ¿Todita se le cayó? Ella no se cayó, sino que por dentro se abrió la tierra. Que se haga la voluntad de Dios. Sí. Pero esto ha sido impactante, ni siquiera mi Dios. Estos rostros muestran desesperación y angustia que tiene la población de no saber si continuará o no temblando. Otros se apegan a su fe para controlar sus nervios y poder tranquilizar a los más vulnerables en esta situación, los niños, embarazadas y personas de la tercera edad. Hay otros que se muestran insensibles ante esta situación, buscando cómo robar las pertenencias de las personas que, obligadas, deben salir de sus casas para resguardar sus vidas. Andaban unos bandidos y se metieron ahí a esa casita de ahí, estaban sacando cosas, pero se los quitaron. ¿No han llamado a la policía? ¿Cómo no? La policía vino, pero no los agarraron, ya se habían ido ellos. Los habitantes de estos dos barrios solicitan que no los abandonen, demandan presencia policial para que puedan continuar con su autoevacuación, ya que nadie del gobierno ha hecho presencia en la zona, por lo que le hacen un llamado a las autoridades de no dejarlos desamparados. Estos temblores me dejaron totalmente en el susto. Uno de los informes preliminares brindado por el gobierno la noche de ayer refleja que en Managua hubo 9 casas con daños severos. Una de esas casas fue la de don José Orlando Torres, ubicada en el barrio Altagracia. Yo tenía miedo que se me cayera esto. Claro. Yo estaba sentado casualmente viendo la televisión. Cuando vino la cosa me levanté y lo que hice fue quedarme parado aquí. Cuando cayó esto y por el polvazar, pues yo creía. Porque allá es donde se había abierto, yo quería, me tenía miedo que se me cayera eso, el techo, el machimbre. Esta pared se cayó durante el segundo temblor. Esta casa tiene de estar en pie unos 75 años, así lo hizo saber don José. Como parte del plan de enfrentar cualquier desastre natural, las tropas del ejército de Nicaragua iniciaron la labor de instalar hospitales de campaña. Este está siendo montado en el Centro Juvenil Don Bosco, según informe de uno de los medios oficialistas. Este hospital tiene capacidad de 120 camas y reservas para cualquier tipo de emergencia. Nicaragua en estos últimos 5 días se ha sentido sacudida por una cantidad de sismos. Y hoy, Lunes Santo, la mayoría de los veraneantes capitalinos acostumbraban a venir a este sitio como es Giluá. Como un árbol muerto, así lucía la laguna de Giluá. Todos los Lunes Santos, los veraneantes acostumbraban a llenar todas estas bancas que hoy lucen desoladas. Al parecer, la población de Managua ha tomado en serio la alerta roja en la que se encuentra el país, producto de los 3 terremotos vividos desde el pasado 10 de abril y las constantes réplicas que se han venido sintiendo en todo el Pacífico de Nicaragua. Don Miguel Ángel Gutiérrez, propietario de uno de los centros recreativos ubicados en este balneario, hizo un llamado tanto al gobierno como a la empresa privada. Si el gobierno tomara una decisión, aunque soy dueño de negocio, tomara una decisión de cerrar los centros turístico, yo le doy la bienvenida a esa decisión. Este vacío impresionante en las aguas de esta bella laguna nos lleva a la reflexión que la población está acatando todas las medidas de seguridad que se deben tomar en este tipo de situaciones.
Bien, doctor, me gustaría primero que habláramos un poco del historial que ha venido presentando Nicaragua con estas actividades sísmicas. Usted, como especialista en el tema, ¿cuál cree usted, y me llama mucho la atención que su ensayo usted lo menciona, cuál es la diferencia de estos enjambres sísmicos en comparación a los anteriores que ha vivido Nicaragua? Mencionaba yo que estos enjambres sísmicos tienen una diferencia en relación a los anteriores porque presentan eventos a gran profundidad. Esto implica que hay que analizar estos eventos con equipos que puedan sacar información del origen y la fuente de que está generando estos eventos. Son eventos de gran profundidad y de gran magnitud. Entonces, no como los enjambres sísmicos que hemos tenido en épocas pasadas, o crisis sísmicas que hemos tenido en épocas pasadas, como las crisis que tuvimos de mismo Apoyeque, mismo de Ticuantepe, por ejemplo, la de Catarina, que ha sido a nivel de fallamiento local. O sea, que se han dado en una distancia de profundidad relativamente corta, de 0 a 10 kilómetros, 20 kilómetros. En cambio, hemos tenido en estos últimos días sismos a profundidades de más de 100 kilómetros, pero sismos de gran magnitud, de más de 6 grados y muy continuos. Entonces, algo está ocurriendo en la dinámica de esta zona. ¿Y cuáles cree usted que pueden ser las causas y a la misma vez sería bueno hablar también de las consecuencias de actividades sísmicas a grandes magnitudes? Sí, si usted recuerda, en lo que es parte de la corteza terrestre o de la estructura de la Tierra, la corteza, lo que llamamos la corteza terrestre, donde vivimos, donde la humanidad habita, es relativamente corta, son de 0 a 30 kilómetros. En la parte donde está ubicado precisamente la mayoría del fallamiento local que ha sido producido por los volcanes, por la cadena volcánica, ¿sí? Todo este fallamiento local. Ahora, lo que viene a continuación de eso es el manto. Entonces, el manto que llega a profundidades mucho más grandes, ¿sí? Tenemos que por ejemplo, el manto que se divide en dos, manto superior y manto inferior, nos llega hasta 2.900 kilómetros, pero el manto superior que llega a 700, desde los 30 kilómetros a los 700, ahí en esa zona es donde están ocurriendo esos eventos. ¿Qué consecuencias podría tener? Pues eso es lo que los científicos tendrían que analizar, recopilando la información precisamente y viendo qué es lo que está pasando ahí. Eso podría implicar que el manto está emergiendo. Recordemos que la zona de subducción, por ejemplo, donde chocan las dos placas y demás, que donde es que está fundiendo y está agarrando ese manto ha subido y es lo que ha originado la cadena volcánica. Entonces, la subida de ese manto a la corteza es lo que origina un volcán. Y exactamente lo que está realizando el equipo especialista o especializado del gobierno y también en el INETER, ¿es correcto el más o menos predecir o pronosticar que pueden haber eventos sísmicos a grandes magnitudes en pocos días o en las próximas horas? Sí, precisamente el equipo de especialistas me imagino que deben de estar analizando todos estos datos que le estoy diciendo. O sea, deben de estar, lo que se tendría que hacer es poner una red sísmica de acelerógrafos que miden que pueden medir las aceleraciones de este tipo de eventos, y tendrían que ponerse y analizarse también en los sitios donde han sido los epicentros, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces eso podría ver a futuro qué es lo que podría pasar, pero en estos momentos no se podría predecir, sino hasta analizar todos los datos que tienen, y aunado con otros tipos de datos que podrían hacerse, ver por ejemplo qué anomalías se están suscitando en esta zona, ya sea anomalías eléctricas, anomalías geomagnéticas. O sea, hay muchos datos que se podrían estar tomando en esta circunstancia que me imagino que este equipo de científicos deben de estar haciendo.
Querido y amado pueblo de Nicaragua, hemos vivido momentos de suspenso con estos movimientos que la tierra ha producido en estos días. Todo Nicaragua y Repúblicas Hermanas, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, han sentido el estremecer de la tierra a través de estos terremotos que nos han afectado. 6.2, 6.4. Sin embargo, el Señor ha estado grande con nosotros. Pocas vidas humanas hemos perdido. Físicamente, algunos hogares han visto sus casas destruidas, las paredes rajadas. Sin embargo, las cosas materiales las podemos reponer. Sin embargo, la vida humana es muy difícil. La labor que han venido haciendo las instituciones de estar alerta ante alguna situación especial, creo que ha ido calando en el corazón de muchos nicaragüenses. Por eso les invito, en primer lugar, a confiar en el Señor, a confiar plenamente en Él, que Él nos ama intensamente y no quiere la pérdida de ninguno de sus hijos. En segundo lugar, pensemos cómo María, nuestra Madre, siempre nos ha cubierto con su manto. Hemos vivido la historia de la naturaleza que quiere destruir la ciudad de León, y hemos visto cómo, implorando con fe a María, el pueblo ha obtenido una respuesta. También María está con nosotros. María nos cubre con su manto. María está protegiendo a nuestra familia y no va a querer ningún mal. Sin embargo, les exhorto a escuchar las orientaciones que nuestras instituciones nos están ofreciendo, a no abusar de la confianza, con calma, ir buscando los lugares, pensar los lugares en los cuales verdaderamente podemos estar a salvo. Desde mi actitud de padre, de pastor, de amigo y hermano mayor en la fe, cuenten con mi cercanía, cuenten con mis oraciones y también con mi bendición hacia todos. Pese a la situación que está viviendo el país, el tradicional Vía Crucis acuático de Granada se realizó en la mañana de este lunes en las isletas de esta antigua ciudad. Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, instó a la población a vivir con devoción la Semana Mayor y no temer ante los sismos que se han registrado en los últimos días. Temblores, más bien dicen, nos tienen que hacer reflexionar y hacer que nosotros busquemos más a Dios. No por miedo, ¿verdad?, sino porque Dios como que nos avisa también que estemos preparados, y estos días santos es precisamente para estar con Dios. Al evento participaron alrededor de 25 lanchas que transportaban cientos de feligreses originarios de las islas y turistas nacionales e internacionales que disfrutaron de este desfile. Bien, pues, porque Jesús, tenemos que representar lo que el Señor fue, los discípulos, pues, que tanto quería. Año con año eso lo hacemos. Es una cosa maravillosa. Cada día me convenzo la vida, que la vida hay que disfrutarla, y cuando tenga una edad y termina de disfrutar hasta que llegue allá. Pero ha sido una cosa muy bonita. Claro, cómo no me va a gustar en mi tierra ver esto aquí, sobre todo ver esas lanchitas tan bonitas. Y alabando al Señor, sobre todo. Tomando en cuenta la situación que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Esto da fe, ¿verdad?, del fervor cristiano que tiene el pueblo nicaragüense al ver todas estas personas abocadas aquí para hacer esta vía crucis acuático sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Este acontecimiento, único en el mundo, se ha realizado fielmente durante 33 años consecutivos a inicios de Semana Santa. Noticias LPTV, Isayana Martínez. El Vía Crucis acuático tradicional en Granada, que se realiza desde hace más de 33 años, inició este lunes santo con la participación de cientos de feligreses, tanto nacionales como internacionales. En el evento, varias comunidades aledañas de las isletas hicieron representaciones de la Pasión de Cristo a lo largo de las 14 estaciones. De las 9 lanchas participantes, 3 fueron las ganadoras.
9 lanchas participantes son Evangelín, Nazaretó, Miramar, Zapatera, San Rafa, Mary, Scarlett, El Calamar 2 y MT-648. Son 9 lanchas participantes. Entonces esto nos lleva, ¿verdad?, un poquito a arrimar hacia las cosas de las pasiones del Señor. Y a los niños pues se les entrena también dándole una enseñanza, porque cuando así los llaman y les hacen las preguntas, pues ellos también ya van llevando. Como una parte de educación, como padre, pues enseñarles las cosas de Dios para que ellos vayan creciendo en el amor. ¿Es la primera vez que participan? No, ya todos los años. ¿Han ganado en otro momento? Sí, ya tenemos rato estar en esto. Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, Janice Ruiz, viceministra del Instituto de Turismo, Julia Mena, alcaldesa de Granada, y el maestro Alfonso Jiménez fueron quienes entregaron los premios a los ganadores. Noticias LPTV, Isayana Martínez. De esta manera, hemos llegado al final de este micronoticiero correspondiente al Lunes Santo de Noticias LPTV. Recuerde mantenerse informado a través de este sitio web www.laprensa.com.nit con las noticias más actualizadas de la situación que está viviendo Nicaragua y el mundo.